Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a configurar un sistema de comentarios sociales para nuestros usuarios. Para que me entiendan mejor, cuando abrimos nuestro blog en WordPress, supongamos que este es un artículo de una persona. En la parte inferior, al final del artículo, tenemos un sistema de comentario básico que WordPress no brinda, pero lo que vamos a hacer es instalarle un sistema de comentarios en donde los usuarios, los visitantes, puedan comentar con su cuenta de red social favorita, con su Facebook, Twitter, Google Plus, etc. Bien, antes de continuar con el tutorial, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificación para que les llegue una alerta cada vez que subamos un nuevo video a nuestro canal. Asimismo, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook, Google Más, YouTube, para desarrolladores, programadores, GitHub e Instagram. Y por último, invitarles a visitar los artículos de nuestro blog que subimos todas las semanas. Por cierto, hemos cambiado de blog. El último artículo que publicamos, ahí indicamos todos los detalles del nuevo cambio y a dónde hemos migrado, dónde se encuentra publicando actualmente el nuevo blog. Bien, vamos con el tutorial. Existen muchas plataformas plugin en WordPress para instalar un sistema de comentarios sociales con Facebook, Twitter, Google Más, Google Plus. Pero hay uno que es un top y que lo recomiendo y no he tenido problemas hasta ahora, que se llama Discus Comment. Discus Comment es muy estable, es una comunidad muy grande y creo ya pasó a ser uno de los más usados en el mundo como sistema de comentarios, sea en WordPress o en otra plataforma como Joomla, OpenCart o una web diseñada de cero con HTML, PHP, base de datos, todo puro. Bien, antes de instalar el plugin en WordPress, lo que vamos a hacer es crearnos una cuenta en la página del plugin. Para ello vamos a Google y buscamos así: Discus Comments. Comments. Bien, acá tenemos Discus Comments de la página discus.com. Ingresamos. Nos muestra la pantalla de inicio. Nosotros, si tenemos una cuenta de Discus Comments, vamos a hacer login, pero como vamos a comenzar, vamos a registrarnos una nueva cuenta. Hacemos clic acá en Get Started. Hacemos clic en Get Started y vamos a crearnos una cuenta, ¿vale? Mire, para usar Discus Comments en WordPress, no nunca se cree una cuenta con Facebook, Twitter o Google más, ya que a la hora de activar el plugin en el tablero de WordPress, te va a pedir que inicies con tu cuenta natural. O sea, si te creas una cuenta con nombre, email y password, mas no con esta. Aún no existe la opción en el tablero de WordPress, en la configuración del plugin en WordPress, para que inicies tu cuenta allí con Facebook, Twitter o Google más. Así que, por favor, inicien y eso les obligo. Créense una cuenta naturalmente con su nombre, email y password. Ya le voy a mostrar por qué. Bien, acá pongo mi nombre, mi correo y mi contraseña. Bien, creamos una cuenta. Paso seguido, el sistema nos arroja dos opciones. ¿Qué deseas hacer? Nos pregunta. Yo quiero comentar, nos dice, yo quiero comentar en otros sitios. O yo busco instalar Discus en mi sitio. Bien, obviamente vamos a instalarlo en nuestro sitio. Hacemos clic en la segunda opción y nos carga la configuración de nuestro nuevo sitio. Bien, le voy a poner este sitio de un cliente. ¿Qué categoría? Estilo de vida.
lenguaje. Hasta la fecha de este video, Discus Comen todavía no soporta dos idiomas, el español Europa y el español la Argentina y Latinoamérica. Como estamos en Latinoamérica, usaremos español de Argentina. Bien, le damos crear site, nos da check, ok. Y el sistema nos dice que seleccionemos un plan. Tenemos el básico, el plus, el no comercial, el pro y el business. Nosotros para este tutorial vamos a usar el básico. Y todos deberíamos comenzar con el básico. Más adelante, si deseas escalar y te va a estar yendo bien en tu blog, puedes usar los planes que tiene Discus. Pero vamos con el básico. Que te soporta buena cantidad de comentarios. Todo bien, no hay problema para comenzar. Bien, nos pregunta ahora qué plataforma vamos a usar. Obviamente estamos en WordPress, seleccionamos WordPress. Tenemos múltiples opciones: Weebly, Wix, Drupal, Joomla, etcétera, pero vamos con WordPress. Hacemos clic en WordPress. Luego nos da unas instrucciones de cómo vamos a instalar el plugin. Vamos a plugin, agregamos nuevo, buscamos Discus Comen y le damos a, lo instalamos y le damos activar el plugin WordPress. Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, una vez que no que leemos estas instrucciones, podemos retroceder acá o confirmamos a configurar para agregar más opciones en nuestra cuenta. Acá me confundí, no es website name, sino que la URL iría acá, website URL. Acá pongo el nombre así, abreviado. Ustedes pueden ponerlo como desean, yo lo estoy poniendo para ejemplo, ¿no? El nombre de mi blog. Bien, terminamos la configuración y ya está. Bien, antes de continuar, una vez que creamos una cuenta en la página del plugin en discus.com, vamos a ir a nuestro correo a confirmar nuestra cuenta de correo para que se active la cuenta definitivamente. Bien, para ello voy a ir acá a mi página de Discus, a mi correo, a mi bandeja de correo, y veo que acá tengo un correo de Discus que dice Verify your mail now, verifica tu correo ahora. Hacemos clic y nos pide que por favor verifiquemos el correo con el que nos registramos en Discus Comen. Bien, le hago clic en verificar. El sistema me manda a la página de Discus Comen y donde nos dice que nuestro email ha sido verificado correctamente. Bien, eso es todo. Ya terminamos la configuración de Discus. Ahora sí podemos instalar el plugin en WordPress. Ahí le voy a explicar por qué no se crearon una cuenta como con su Facebook, Twitter o Google más, y sí con datos naturales. Bien, ahorita le voy a mostrar. Bien, ahora vamos a nuestro WordPress, iniciamos sesión en nuestro tablero de WordPress y nos vamos a la parte izquierda donde dice plugins, añadir nuevo. En nuestra lista de plugin tenemos una caja de búsqueda. Acá hay un montón, todos estos textos son porque son un montón de plugin que tenemos que actualizar, pero nosotros vamos a bajamos y acá en la caja de búsqueda de plugin vamos a colocar Discus, así nomás, así lo reconoce tal cual el sistema. Está buscando el plugin en la librería de WordPress de plugins. Bien, nos aparece este de acá, Discus Comen System. Este es el que vamos a instalar, el que tiene el fondo celeste, el fondo blanco, el icono blanco de mensaje, llamada la atención y la D. Vale, este de acá, los demás son otros que sirven para otra función, no se vayan a confundir. Vamos a instalar este de acá, Discus Comen. Bien, le hacemos clic acá en el botón instalar ahora. Sistema está instalando el plugin. Esperamos a que termine de instalar sin problemas. Nos movamos para que no cause algún error en la base de datos y se desconfigura nuestro WordPress. Y tener paciencia. Le voy a mostrar
ahorita por qué no se crearon una cuenta nativa. Una cuenta con, perdón, con su Facebook, Twitter o Google. Bien, ahora nos activa el, se nos transforma el botón de instalando a activar para activar el plugin. Hacemos clic en activar para activar este plugin. Bien, esperamos que se active. Bien, el sistema nos manda la página de los plugins que tenemos instalado. Dentro de ellos está Disqus Common System activado. Bien, abajito de Disqus Common System, en la página de plugins instalados, debajo de Disqus Common System, acá dice Configure. Hacemos clic en Configurar. Y acá vamos a colocar, vamos a iniciar sesión en el sistema. Con nuestra cuenta, con nuestro usuario y contraseña. Claro, con nuestro usuario y contraseña que creamos en discus.com, ¿no? Bien, el sistema nos va a pedir acá abajo: You need to upgrade your database to continue. No, nos pide que actualicemos nuestra base de datos para continuar, ¿vale? Ojo, los que están acá, estos de acá son otros mensajes de otros plugins que faltan actualizar. Así que no nos confíe. A ver, los voy a cerrar aquí. Bueno, ese me permitió cerrar. Desde acá nada más va a aparecer. Tú necesitas actualizar tu database para continuar. Le hacemos clic en un grade. ¿Vale? Hacemos clic en upgrade y el sistema comienza a configurar el Disqus Common en nuestro WordPress. Esperamos a que termine de hacerlo. Bien, estos de acá son otra cosa, como le mencionaba. Así que no hay que mover nada de ahí. Vale, no nos confundamos, lo estoy cerrando. No se confundan para nada. Una vez que dimos upgrade, Disqus Common se configuró en nuestro sistema. Y ahora nos lanzó esta página de acá. Estoy cerrando esto. Publicidades que cargan de otros plugins instalados, ¿no? Bien. Otro vamos, se nos cerró lo que teníamos en antes. Vamos de nuevo a plugin instalados. Entre plugin instalado vamos a Disqus Common y le damos clic en configurar de nuevo, ya que se nos cerró por intentar cerrar todas las ventanas de plugin que habían. Se nos cerró y estamos entrando de nuevo. Bien, como ya hicimos upgrade en antes, cuando hicimos clic en configurar, nos mandó un botón upgrade y hacemos clic. Y luego nos mandaba acá a usar nuestro usuario y contraseña. Bien, ahora, si se dan cuenta nosotros, ¿por qué le dije acá en Disqus Common? Mira, si le damos clic en Llegues tarde, como para crear una cuenta en Disqus.com. Acá. A la hora de crear una cuenta. Perdón, acá. Voy a cerrar sesión. Tenía iniciada sesión en discus.com. Miren, a la hora de crearse una cuenta en discus.com, en la página del plugin, dimos clic en Llegues tarde para registrarnos, empezar una nueva cuenta. Acá, a la hora de crear una cuenta, no usé Facebook, ni Twitter, ni Google Plus. Me creé una cuenta nativamente con un email y un password, ¿no? Y acá mi nombre. Porque a la hora de
iniciar sesión en en nuestra cuenta del plugin en WordPress no nos permite usar ni Facebook, ni Twitter, ni Google Plus como acá. Entonces, por favor, créense una cuenta naturalmente con un nombre, un correo y un password y lo validan en en su correo. Vale. Por el momento, el plugin de WordPress no permite acá iniciar sesión en el plugin WordPress con Facebook, Twitter o con la cuenta que nos hemos creado en discus.com. Bien, como yo me creé una cuenta naturalmente con un correo y un password, voy a usarlos ahorita. Bien, mi correo pongo acá y acá mi contraseña y le doy siguiente. El sistema en guardo, ojo, lo de acá arriba, todo lo que sale, como lo mencioné hace un momento, son mensajes de otros plugins o publicidad que no, o de plugins que necesitan instalarse y actualizarse, ¿no? Para no instalar, no, yo estoy acá en Discus Common. Bien, cuando me creé, yo me puedo crear muchas cuentas en mi cuenta de Discus Common. Acá hizo sesión. Acá me puedo crear varias cuentas para múltiples blogs o páginas web que tenga. Como yo me creé uno, me arroja el único que tengo acá creado. Bien, si he creado uno 5, me va a aparecer 5 listas. Tengo que elegir la correcta a donde lo voy a instalar. Yo lo voy a instalar en en esta web y selecciono la única que tengo acá. Bien. O si no, acá te pide que registres un nuevo sitio, ¿no? Pero yo ya lo creía. Activo el check del blog y le doy siguiente. Recuerden que le abrevié acá el nombre de mi website. Ahí está, pues. Bien, le doy siguiente y esperamos. Y listo. Discus has been installed on your blog. O sea, Discus Common ha sido instalado correctamente en su blog. Ahora vamos a verificar si es que de verdad se ha instalado nuestro blog. ¿Se acuerda que teníamos acá un artículo de ejemplo? ¿Vale? Al final teníamos el sistema de comentarios por defecto de WordPress. Es básico. Voy a actualizar la página de este artículo, de este post, y me va a cargar el sistema nuevo que hemos instalado para comentar con Facebook, Twitter, etcétera, el nuevo sistema de comentario social. Bien, refresco F5, el botón derecho del mouse en Google Chrome y volver a cargar. Actualizamos la página, el post, el artículo. Tenemos que abrir un post, un artículo, ¿vale? No se olviden. Bien, miren, se dan cuenta que ya está acá, ya cargó. Se dan cuenta que ya, ¿vale? Ya tenemos el sistema de comentario social instalado. Con eso verificamos. Como no hay ni uno, no podemos comentar. Bien, acá yo voy a cerrar sesión. Como tengo mi cuenta de Discus, se integra automáticamente y la voy a cerrar. Y cuando el usuario que desee publicar algo, puede iniciar sesión con su cuenta de Discus, con su Facebook, su Twitter o su Google más. O regístrate en Discus acá mismo y comenta. Bien, amigos, eso es todo. Con eso ya tenemos instalado los comentarios. Ahora, para comentar, para moderar los comentarios, para hacer un seguimiento y controlar todo lo que nos comentan, por ejemplo, yo voy a hacer un comentario, ok. No, mejor entro con mi cuenta de Twitter, vale. Voy a poner acá: hola, soy un comentario. Le doy publicar y acá está. Ahora, para que si un usuario pone un comentario, tú tienes que verificar si es spam, si es publicidad, o te hace una consulta y le vas a responder, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes ver, cómo puedes verificar eso? Tienes que moderar. Nosotros podemos ir acá en plugins, no, perdón, acá en comentarios, en la parte izquierda de WordPress, donde dice Discus, hacemos clic en Discus. Ah, perdón, hacemos clic acá en Discus y el sistema nos va
nos va a cargar acá. ¿Deseas ir a la moderación? Nos va a mandar a nuestro tablero de Discus Comen para. Bien, como no tengo iniciada sesión, nos va a mandar al tablero de Discus Comen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien. Vamos a entrar a Discus Comen, a login. Iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña. Login. Y luego acá donde dice admin, nos aparece una notificación. Hacemos clic que tenemos un nuevo mensaje. ¿Vale? Replay settings. Bien, tenemos que esperar. Aún no carga acá el comentario, debería de cargar. Si voy acá, admin, moderar comentarios. Y acá está el correo, perdón, el mensaje que yo acabo de mandar. ¿Se dan cuenta? Acá yo decido si lo borro, si lo califico como spam. Bien, hacemos clic. Acá está la IP del usuario y todos esos detalles. Bien, como ya inicié sesión en Discus Comen, cada vez que entro acá a comentarios en Discus, me va a aparecer acá la opción Go to Discus Comedration. Cuando hago clic, automáticamente me va a abrir mis comentarios. ¿Se dan cuenta? O si no, voy acá a. Si estoy en Discus.com, hago clic aquí. No, aquí donde dice Admin. Y Moderate Comment. Hago clic en Moderar Comentarios. Y me manda los comentarios como está. Se ha aprobado. Automáticamente ustedes pueden configurarlo para que no se apruebe. Bien, me voy acá a probados y acá va a encontrar mis comentarios hace 3 minutos. Bien, eso es todo, amigos. Espero que les sirva de mucho este tutorial y que coloquen los comentarios en su sistema de. En sus blogs en WordPress. Mire, por ejemplo, acá entro con Discus Comen, entro con mi cuenta y puedo moderar. Puedo acá mismo borrarlo o bañar, o bloquear usuario, marcar como spam o bañarlo. Lo voy a eliminar y lo eliminé. Bien, amigos, eso es todo. Es una herramienta muy útil. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, nuevamente les hago mención. Y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos hasta un próximo video. Eso es todo. Uy, acá no se borró el comentario. Bueno, es un tema de revisar bien qué está pasando. Pero normalmente sí se borra. Yo por último voy acá y acá lo borro. ¿Vale? Delete, ok. Delete, ok. Puede ser la conexión. Se volvió loco, pero bueno, no se preocupen. Los pasos que le di, tal cual, son los que tenemos que seguir, ¿vale? No hay magia, es tal cual como le dije. Ya se borró el comentario que antes lo tenía, ya no debería aparecer acá. Ya no aparece. A veces es por la conexión, demora un momento. Solo tienen de paciencia. El sistema sí lo va a borrar cuando le dan eliminar al comentario. Yo creo que me apuré acá. Pero los pasos que le indiqué son tal cual, ¿no? Bien, nos vemos hasta un próximo video. Espero que les haya gustado. Gracias. Que tengan un bonito día. Chao.